821 costarricenses mayores de 18 años fueron entrevistados vía telefónica entre el 26 y 30 de abril para la más reciente encuesta de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la UCR. A esta muestra se le consultó sobre diferentes temas relacionados al contexto sociopolítico de Costa Rica. Abordamos temas de seguimiento, que son el análisis de la gestión del presidente, del gobierno, la confianza en las instituciones. Incluimos también temas de coyuntura más electoral, ¿verdad? Algunos temas relacionados con la vacunación también, por ejemplo. Dentro de los datos arrojados por este estudio, se encuentran que el 21,7% señaló al coronavirus como su principal preocupación, mientras que para el 20% es el desempleo y un 15,2% mencionó el costo de vida y la situación económica. En la percepción de las personas en Costa Rica, pues el tema del coronavirus es identificado como el principal problema del país, ¿verdad? Al igual como había ocurrido hace un año, en abril del 2020, a pocas semanas de iniciada la pandemia. En otras oportunidades, cuando medimos en agosto del 2020, en noviembre también, más bien el coronavirus había sido desplazado por temas más económicos, ¿verdad? El desempleo, el costo de vida, que son temas muy recurrentes. En cuanto a la vacunación, mientras que en abril de 2019 un 96% la apoyaba firmemente y un 4% no lo hacía, actualmente un 83% está a favor y un 11% en contra. Por otra parte, la evaluación del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, mostró un incremento en esta encuesta. Lo que hay es un retorno de la aprobación del presidente a los niveles que ya tenía en el año 2019, ¿verdad? En los que ya de por sí no eran muy favorables. Estamos hablando de que predominan las percepciones negativas, pero esas opiniones negativas sobre la labor del presidente y del gobierno no son tan altas, no son tan elevadas como si lo fueron en noviembre del año pasado, ¿verdad? Donde llegó a su punto más alto. En noviembre anterior, solo el 15% de los consultados catalogó de manera positiva la gestión del mandatario y ahora lo hace el 25% de la muestra. A nivel electoral, el país se enfrenta a la simpatía partidaria más baja de las últimas tres décadas, donde el 87% de la gente dice no tener tendencia política. Frente a estos datos, los expertos advierten que este factor influye de manera directa en la motivación y el interés que tendrán las personas para ir a votar. Estudiar la opinión pública va a permitir entender mejor las razones por qué las personas, digamos, se comportan de las maneras que lo hacen o opinan de ciertas formas, ¿verdad? En cuanto a la Universidad de Costa Rica, esta entidad se encuentra entre las instituciones públicas mejor calificadas con una nota promedio de 8,3. El apoyo sostenido hacia esta institución posiblemente esté relacionado con la participación que ha tenido en el manejo de la pandemia y sus actividades sustantivas.